Bucetich como jugador, el secretario de Orlando Barrera, Horacio Pinto, presidente del club, por el pan de este desastre en el día de hoy. Tenemos una nota con el intendente de Chajín en el club y luego otra por la tarde, luego de recibir un llamado del presidente Néstor Kirchner. Bueno, uno va tomando conciencia a medida que va recorriendo los diferentes sectores de la ciudad, que lo empezamos a hacer apenas empezó anoche este tornado, y bueno, y acá en el aeroclub realmente no se puede describir, hay que mirar totales aquí. Sí, son 40 años de esfuerzo y trabajo que se han ido en minutos, así que estaban circulando, son 6 hangares, aviones del aeroclub que en 40 años de sacrificio y de historia lo han ido adquiriendo, una de las escuelas más importantes de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, estamos tratando de llevarle calma, porque la comunidad de Chivilcoy va a estar sin duda haciendo el esfuerzo para que el aeroclub vuelva a hacer lo que fue, ¿no? ¿Está anticipando algún apoyo oficial? No, seguramente la comunidad va a apoyar toda y seguro, bueno, ya el municipio, la provincia de Nación, vamos a ir a transmitirle todo lo que ha ocurrido y la importancia del aeroclub, no solamente para Chivilcoy, sino para toda la región. ¿Y el resto del distrito, doctor, tiene alguna visión ya generalizada? Están terminando de recorrer las localidades de campaña. En La Rica, en Gorostiaga, se registran algunas viviendas también que se le ha volado el sembrado sin techo. Y bueno, hoy me estaban por traer el informe de Benítez, que es lo último que está faltando, y Ayarza, pero... ¿En Benítez que hay? No, Benítez Rambler todavía no está, en este momento está el secretario de Obras Públicas y el director de Servicios Especiales Urbanos. ¿La localidad más grande, con San Sebastián, Boquigua? Boquigua no pasó nada, está todo tranquilo, no llevamos Rúa. San Sebastián estaba recorriendo de Ariel López, en principio no tenemos ningún daño. Sí en La Rica y Gorostiaga, y bueno, el resto de la zona rural, que se han quedado sin comunicación y vamos recibiendo algún tipo de información. A la mañana se acercaban a la municipalidad también algunas familias denunciando que se le ha volado también parte del techo, destrucción parcial de la vivienda, y bueno, remedios, cables, por toda la ciudad.